¿Cuántos de ustedes jugaron, coleccionaron o se batieron a duelo para obtener la mayor cantidad de tazos de un solo tiro? Así como estaban. Torre, dijimos torre. Torre para siempre. Yo con la cabeza. Los tazos han cautivado a varias generaciones, desde los clásicos que incluían a los Tiny Toons, los Caballeros del Zodiaco, los Simpson, nuevos tazos de los Simpsons, Dragon Ball, Pokémon, hasta los luchadores de la WWE. El Taker en el cuello, la garganta de John Cena y todo lo que sube tiene que bajar. Pero si quieres ser un expertazo en toda la extensión de la palabra, aquí te contamos un poco la historia de estos pequeños discos de plástico que en algún momento nos cautivaron y obsesionaron. Fue ante la Gran Depresión Económica de 1930 que los niños de esas épocas se vieron en la necesidad de inventar nuevos juegos, ante la desafortunada falta de dinero de sus padres para comprar juguetes. Para la buena suerte de los niños nacidos en Hawái, en 1927, una compañía de jugos y productos lácteos colocaba discos de cartón en el interior de sus botellas de leche, que los niños retiraban para jugar de la misma forma que tú lo hacías en la hora del recreo, formando una torre que era golpeada por tu disco favorito para voltear la mayor cantidad posible. Ya en la década de los 90, fue una compañía de bebidas, ahora de refrescos de cola, quien decidió presentarlos a las nuevas generaciones que poco tiempo después vieron en las bolsas de frituras la vía para llegar al mercado ideal. Mira, voltea mi cara. Los tazos de los demás. Todo niño que se respete en el campo del duelo de tazos sabe que hay dos formas de competir en esta disciplina escolar obligatoria de cualquier recreo. Una en la que el ganador se queda únicamente con la satisfacción de haber vencido a su contrincante y donde cada quien mantiene sus tazos. Y la otra donde el ganador se queda con todos los tazos que haya ganado. ¡No! ¡No! ¡Era de mentes! ¡No! ¡Corre! ¡Ven por mi mamá! Cuando hablamos de tazos, no todo es destreza y diversión. De acuerdo con Nigel Turner y sus colaboradores del Centro para Adicciones y Salud Mental de Ontario, Canadá, quienes estudiaron los problemas de adicción al juego en niños de entre 5 y 11 años de edad en una escuela canadiense, descubrieron que la preferencia para jugar tazos se incrementa con la edad y es casi 3 veces mayor en niños que en niñas. Pero antes de que tu mamá te tire todos tus tazos a la basura, bien podemos decirte que Turner también determinó que no había asociación alguna entre jugar tazos y tener un problema de adicción con los juegos de apuestas. El mundo de los tazos ha llegado a niveles que incluso el más incrédulo podría aceptar. De acuerdo con Jim Skibo, director de los servicios de intercambio del Ejército y Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Irak y Afganistán, propuso que en vez de enviarles dólares a los militares que se encontraban en misión, se optara por tazos equivalentes a las fichas de casinos y que podrían usarse como dinero en efectivo en las bases militares. Así, en junio de 2008, el ejército llegó a un acuerdo con la empresa Marvel Comics para que fuera la encargada de los diseños. Desde entonces, estas monedas de cambio llevan impresas las imágenes del Capitán América, de Iron Man o Hulk, con sus respectivas denominaciones. Sí, la paz. Amo la paz. Si hubiera paz, me jubilaría. Algo que nos muestra el alcance de esos pequeños discos de plástico que seguramente te hicieron pasar largas horas de diversión para convertirte en un verdadero expertazo. Los datos de esta cápsula fueron tomados del libro Ciencia Pop, de Luis Javier Plata Rosas, publicado por Ediciones B.